Cristiana, gracias. El bloque parlamentario del Valle se declaró a la expectativa sobre el desarrollo del acuerdo pactado en Buenaventura. Se anuncia seguimiento al proyecto de ley que será presentado el 20 de julio para la creación del Fondo Autónomo Patrimonial. El acuerdo alcanzado entre los pobladores de Buenaventura, su Comité Cívico y el Gobierno Nacional ya es objeto de seguimiento por parte del bloque parlamentario del Valle del Cauca. Sus integrantes se reunieron en Cali para evaluar su magnitud y cómo se trabajará desde el Congreso para cumplirles a los pobladores del puerto. Según el senador Jorge Iván Ospina, el presidente Santos no puede fallarle a la población. Más que justa la movilización ciudadana y más que justo el paro. Ahora, se tiene un acuerdo y lo más importante es que no exista frustración en los pueblos y este acuerdo se cumpla. Se cumpla con veeduría del Congreso, de las comunidades, de los entes territoriales, de organismos internacionales. No se puede perder un solo peso. Por su parte, el padre John Reina, integrante del Comité del Paro Cívico y director de la Pastoral de Buenaventura, informó que él y sus compañeros están vigilantes de la implementación de lo acordado. Es necesario que haya la voluntad política para que eso se dé. De ahí que la bancada departamental juega un papel muy importante. Lo mismo los congresistas, tenemos que ir al Congreso de la República porque vamos a necesitar del apoyo de ellos para algunos cambios normativos que necesitamos y para que se puedan llevar a cabo las obras de la implementación de los acuerdos que hicimos con el Gobierno Nacional. Los demás miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, participantes en la reunión, le exigieron a los senadores y representantes a la Cámara que cumplan con su palabra y el 20 de julio, cuando inicie el nuevo periodo legislativo, vigilen que el gobierno cumpla con el proyecto de ley que crea el Fondo Autónomo para el Distrito.